Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Manolo Rosas, Pro Master Organic Nails. En esta ocasión traigo para ti un diseño con un desgajado en un tono verde militar. Vamos a trabajar. Ya tengo aquí preparada la forma para escultura. Vamos a trabajar en este caso una uña semiesqueleto. Y vamos a comenzar colocando el color Petal de la colección Bright únicamente en área de cutícula para maquillar un poquito la uña natural, dando de esta manera también un aspecto mucho más sano a nuestras aplicaciones. Vamos a desvanecer el color hacia la parte del borde libre. Posteriormente vamos a trabajar con una mezcla de glitter. Es únicamente el Shimmering Sand. Aquí yo utilicé una parte de Shimmering Sand por tres partes de acrílico cristal, que es una mezcla básica para trabajar con los glitter de Organic Nails. Y además también vamos a utilizar de la colección Gypsy, el color Duende, y una mezcla de gotas de arte para lograr un verde limón. Este verde limón lo logramos con 25 gotas de arte amarillas y agregando 4 gotas de arte azul en medio vasito de monómero. Esta mezcla te puede rendir también para un set completo. Voy a colocar primero el glitter Shimmering Sand. Lo vamos a colocar en la línea de tensión. Y lo vamos a comenzar a acomodar hacia los laterales para después difuminarlo tanto hacia el área de cutícula como hacia el frente. Que se vayan desvaneciendo los brillos de este glitter. Recogemos de los laterales. Y posteriormente voy a tomar una perla pequeña del color Duende, únicamente para darle un poquito más de brillo al área de la almendra. Desvanezco un poquito el color también hacia punta y ligeramente hacia el área de cutícula. Ahora vamos a terminar la punta con nuestra gota de arte acompañada de un poquito de acrílico cristal. Recuerden que tenemos que tener un pincel adicional para el uso de nuestras gotas y de esta manera no estar manchando nuestro pincel de aplicación normal. Voy a colocar el color verde sobre nuestros glitter para cambiar un poquito también la tonalidad de los mismos, desvaneciendo hacia atrás y completando la punta con esta misma gota de arte. Recuerda que es importante también considerar que debemos aplicar el color muy uniforme para que la tonalidad sea exactamente la misma en todo el largo de nuestra aplicación y que no se vea más clara en unos laterales que en otros. Vamos a presionar bien el acrílico, checamos el frente de nuestra uña. Ahí está. Y esa va a ser únicamente la base que vamos a trabajar para este diseño, ya que recuerda que el desgajado debe de tener una base también sencilla, ya que nuestra técnica principal o la protagonista va a ser el desgajado de acrílico. Vamos a trabajar el encapsulado. En este caso, como no trabajamos técnica de reversa, vamos a darle el peralte necesario con puro acrílico cristal. En este caso que estamos trabajando una uña de toda la forma, recuerda que es importante considerar el peralte un poquito más elevado para ofrecer la resistencia adecuada. Si la uña fuera mucho más corta, como una uña de salón, que es la que estamos acostumbrados a trabajar, el peralte también disminuye al tamaño, ya sea número 2, número 3, que son aproximadamente los números más frecuentes que piden en los salones. Vamos a ir hacia el área de cutícula y la punta la vamos a encapsular también, como estamos acostumbrados a trabajar, empalmando las perlas una tras otra para obtener un resultado mucho más parejo. Una vez que ya secó el encapsulado, vamos a retirar nuestra forma, vamos a desprender primero la parte superior y posteriormente hacia la parte baja. Voy a limar ahora con una lima Zebra 100 profesional. Vamos a darle cuadratura en los laterales. Recuerda que es muy importante recargar la lima perfectamente sobre el acrílico y dependiendo la forma que estás dando, para que de esta manera puedas obtener unos laterales mucho más rectos. Vamos a cuadrar el frente, sosteniendo la aplicación completa para evitar que se mueva y cause alguna molestia, y posteriormente la superficie con nuestro limado envolvente.
Vamos a pulir ahora con la lima spongy 180-180, vamos a retirar todos los rayones y vamos a limpiar con Synergy Wipe nuestra aplicación para poder dar paso a nuestro desgajado. Vamos a retirar por debajo también el polvo. Fíjense qué apariencia tan brillante tiene nuestra uña. Y ahora voy a trabajar con una mezcla de un color verde militar en un tono también metálico, para el cual utilicé dos partes del Organicolor Green, media del Organicolor Black, por supuesto, para oscurecerlo, y otra media cucharita también del Organicolor Metallic Gold. Esto le va a dar una apariencia como marmoleada a la hora de que lo vamos trabajando. Con monómero completamente limpio y puro, con nuestro pincel número 8, vamos a trabajar sobre la superficie de la uña como si estuviéramos trabajando técnica rusa. De preferencia que quede muy delgado. Voy a comenzar a aplicar en el centro, vamos a jalar hacia la parte superior de la parte del medio para alargar. Acomodo hacia los laterales y empiezo a desvanecer el color poco a poco. Ya que lo desvanecimos, ahora vamos a darle forma por los contornos con el mismo pincel. Retiro los excesos. Afilamos la punta para que quede bastante marcada. Y termino de completar en el filo de la uña para que no se vea ninguna parte cristalina. Cuando trabajes un desgajado, recuerda que es importante considerar que tu base, si es oscura, la parte de arriba tiene que quedar un color claro. Por el contrario, si tu base es un color claro, como el que trabajamos ahorita en la gota de arte, el color que va en la parte superior tiene que quedar oscuro. De esta manera te aseguras que a la hora de hacer el desgajado se note perfectamente la textura. No te recomiendo que trabajes un color oscuro abajo en la base y un color oscuro en la superficie, porque entonces se va a perder la textura y no va a tener caso la técnica. Vamos a esperar a que seque por completo para poder trabajar ahora el desgajado con la máquina pulidora. Una vez que ha secado por completo el acrílico que acabamos de colocar en técnica rusa, muy importante checar que esté al 100% seco para que pueda trabajarse correctamente el desgajado. En este caso voy a trabajar con una punta carbide, que es una punta que todos podemos tener en el salón, y vamos a realizar nuestro desgajado procurando tener la máquina pulidora a una velocidad media para que pueda ser mucho más sencillo. En este caso vamos a trabajar la punta en diferentes inclinaciones dependiendo el tipo de desgajado que vayamos a realizar. El primero que voy a trabajar va a ser con la punta completamente horizontal para poder realizar la impresión de un círculo. Únicamente vamos a trabajar presionando ligeramente, teniendo un punto de apoyo también para poder controlar perfectamente el equilibrio de la máquina, y de esta manera obtenemos un círculo únicamente trabajando con lo que es la parte del lateral o el dorso de la punta. Ahora vamos a trabajar también unas líneas curvas siguiendo este mismo corte que trabajamos con mi máquina pulidora, ahora inclinada a 45 grados, como cuando tomamos una pluma para escribir. Vamos ahora hacia el otro lado. Siempre es importante estar moviendo el dedo a la dirección en la que estamos trabajando el desgajado para que pueda ser mucho más sencillo. Vamos a acompañar un poquito con unas impresiones de media luna, para la cual solamente recargo a 45 grados también la máquina pulidora, para que quede esta formita de media luna. Y finalmente una aquí en la parte superior. Los desgajados los puedes estar trabajando de la manera en que tú quieras, trabajando incluso algunas figuras mucho más elaboradas u otro tipo de punta también para formar diferentes impresiones. Vamos a retirar nuestra máquina. Y ahora te recomiendo que vuelvas a limpiar la superficie con Synergy Wipe para poder retirar todo el exceso de polvo que se creó a la hora del limado y también que podamos observar ya la cristalinidad que queda en los desgajados. Te das cuenta, inmediatamente resaltan todos los cortes que trabajamos precisamente por el contraste de colores que hay entre la base y la superficie. Vamos a trabajar ahora simplemente para acompañar nuestro desgajado con un poquito del Organicolor Metallic Gold. Primero vamos a agregar un cristal de forma cuadrada. Entonces, como va a ser cuadradito, también la aplicación del Metallic Gold
hay que hacerla de preferencia de esta manera. Coloco la perlita, le damos más o menos la forma cuadrada que tiene nuestro cristal para que pueda incrustarse perfectamente y quede ese margen o ese borde de acrílico alrededor del mismo. Vamos a tomar nuestro cristal, lo colocamos en la parte superior. Esperamos unos segunditos para que el acrílico también se empiece a autonivelar y sea mucho más fácil incrustarlo. Únicamente vamos a presionar con la férula. Recuerda que la férula es esta parte metálica que une las cerdas del pincel con el mango, presionando y dándole forma por los contornos al metálico. Posteriormente trabajamos de la misma manera con el Metallic Gold, únicamente un par de perlitas más. Voy a colocar dos de cada lateral para acompañar un poquito el cristal que acabamos de colocar, que se vea en armonía. Las cuatro perlitas, y posteriormente utilizamos nuestro pincel a 90 grados para perforar cada una de estas perlitas únicamente con la punta, haciendo movimientos circulares, dándole una forma como de unos pequeños aros. Puedes apoyarte también de algunas otras herramientas, como lo sería un punzón, con el cual sería un poquito más sencillo también trabajar este tipo de aritos, ya que con solo presionar con el punzón quedaría perfectamente impreso. Vamos a trabajar ahora ya el terminado, colocando protein bond en área de cutícula y posteriormente nuestro finish gel. El finish gel te recomiendo que lo coloques solamente sobre el área que quedó encapsulada y no sobre los desgajados, para que no pierdan la forma y textura. Si nosotros colocáramos el finish gel en estas partes, pues se perdería también un poquito de lo que es ese contraste y se vería simplemente como si hubiéramos colocado el acrílico en la parte superior sin haber hecho los desgajados. Esta técnica también te la recomiendo muchísimo para cuando llegan tus clientas a algún retoque y quieren cambiar el diseño por completo. Puedes cubrir alguna parte del diseño o incluso puedes cubrir toda la uña con técnica rusa y trabajar el desgajado en diferentes partes. Vamos a dejar que cure por 3 minutos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos. Y es importante que termines tus servicios con un aceite para cutícula para poder hidratar la zona alrededor de la piel, ya que trabajamos estos procedimientos. Es así como queda terminado nuestro diseño con un desgajado de acrílico. Espero te haya gustado y lo lleves a la práctica. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.